Hola mi hermosa familia de reinas y de reyes, bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno mis amores, hoy les traigo un nuevo videito. Hoy les quiero enseñar algo que hago cuando no estoy en Second Life, ni en Imbu, ni en mis videojuegos, ni nada de esas cosas. Y cuando estoy así como aburridita, como que no tengo nada que hacer, pues me entro a este hermoso chat que se llama Galaxy. Aquí ustedes lo pueden ver. A mí me gusta muchísimo, de verdad lo conocí hace como, en realidad lo conocí hace como un año, pero había entrado, duré un tiempo, como 5 meses, luego me salí y no volví a conectarme más a este chat, y pues ahorita regresé a ver cómo están las cosas y la verdad lo han actualizado muchísimo. Y pues los que quieran descargar este juego o este chat, solo lo pueden encontrar en la store de sus móviles. Entonces solo ponen Galaxy Chat y así les va a aparecer. Acá va a estar el perfil. Este por ejemplo es mi perfil. Este es el correo. Acá te van a llegar como los mensajes privados de las personas que te saludan, que te quieren hablar. Entonces es como los mensajes privados. Estos son los amigos que tienes agregados y pues aquí están los poquitos que tengo agregados. La verdad es siempre mejor tener poquitos que muchos, porque la verdad hablan muy poco. Acá tengo las peticiones de amistades. Como ven, acá tengo 5 peticiones de amistades. No los voy a aceptar todavía. Y acá están las noticias. Estos son como las personas que han recibido regalitos, los que regalan. Estos son como los regalitos que se pueden dar aquí. Algunos suben como foticos. Entonces esto es como noticias que nos dan de las personas que tenemos agregadas, obviamente. Y por aquí donde dice cómo está, quiere decir que cuando nosotros publicamos algo, entonces va a aparecer ahí. Por ejemplo, acá las personas que tengo agregadas han estado pues como comentando acá, hacen comentarios, y entonces es muy divertido, la verdad a mí me gusta muchísimo. Y pues aquí están lo de las fotos. Aquí están todas las personas, como ustedes pueden ver, pues algunas hacen foticos así muy bonitas, las cuelgan acá y pues las personas van votando por sus fotos. A mí me gusta muchísimo, la verdad no he puesto mi foto todavía ahí, pero ustedes acá pueden en los ratings. Estos son mis fotos. Yo todavía no he subido fotitos, y acá están las fotos de mis amigos, de los que han subido foticos. Entonces acá me van a aparecer las fotos de los amigos que tengo agregados. Y acá, conocimientos, es una pequeña ventanita que se nos va a abrir, y pues acá nos va a decir los conocimientos y esas cosas que nosotros vamos teniendo a medida que vamos entrando. Y pues entonces vamos también calificando las fotos. Como ustedes pueden ver, nos salen de dónde son, y pues ustedes les pueden dar si me gusta o no me gusta. Entonces pues le me gusta. Y pues ustedes pueden irlas calificando. Esos son como los conocimientos. Y acá en tienda, acá vamos a encontrar lo que es para club privados. Bueno, mis amores, les quiero decir antemano que aquí se venden las cosas. Aquí, por ejemplo, mire, acá nos dice cómo podemos recargar. Las únicas formas de poder recargar acá este chat es con PayPal, Visa, Mastercard, o por estos métodos que salen aquí. Yo pues como soy de Colombia, supongo que tiene que ser por PayPal. No he recargado nunca, así que no tengo ni idea cómo será. Aquí nos va a aparecer las tarjetas VIP, las arcas. Estos son como cositas que nosotros vamos comprando como para adquirir más experiencia o algo así. La autoridad que vamos teniendo a medida que vamos pasando tiempo aquí en este juego. Estos son los regalos. Pero los regalos cuestan dinerico, o sea, no son gratis, cuestan dinerico.
Aquí están los personajes. Ya les voy a enseñar. Están los disfraces por acá. Uy, yo quiero el de Harley Quinn. Por aquí está Harley. Mi hermosa Harley. Por aquí yo la vi el otro día. Qué sensualona. Es sensualona. Esa está sensualona. Bueno, estaba Harley Quinn, creo que ya la quitaron porque ya no la veo. ¡La quitaron! ¡Oh, la quitaron! Quitaron a mi hermosa Harley Quinn. Esa está bonita. Ay, me quitaron a mi Harley Quinn. No está. Oh. Bueno, aquí están los planetas. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un planeta, pues eso lo compramos aquí. Pero como ven, cuesta dinerico. Y por aquí están las mascotas. Estas son las mascotas. Las podemos comprar, les podemos comprar casitas, hasta comida, creo que también. Acá la ropita, farmacia, pues cuando se enferman, juguetitos para el cuidado y todas esas cositas. Y por aquí, vamos a ver, por aquí. Personaje, vamos a ver otra vez a personaje, porque aquí nos va a salir lo que son la ropa. Y pues aquí van a darle accesorios, ropa interior, ropa superior, ropa de la calle, calzado, vestidos varios, pantalón corto, pantalones. Entonces vamos a mirar los accesorios, van a aparecer así. Y pues si queremos comprar, solo le damos aquí comprar, por ejemplo, a este, vamos a ver. Y acá nos va a salir cuánta cantidad es lo que vale cada accesorio. Vamos de nuevo a ropa. Acá están las coronas. Yo me quiero comprar esta coronita. Me la quiero comprar, pero no sé por qué no me carga. También me quiero comprar esta, pero no sé. No me sale mi corona. Y pues, mis amores, yo me encuentro por acá en esta salita. Voy a mover mi pequeño avatar para que ustedes lo puedan ver bien. Este es para transferirse, o sea, que quiere decir que se puede mover solo así. Y pues acá está mi avatar. Este es mi avatar de Galaxy. Ustedes pueden ver que acá tengo una estrellita, o sea que yo tengo autoridad en esta sala. Pero si me voy a otra salita, pues ya no la voy a tener. Habrán otras personas que sí ya la tienen. Y cómo nos movemos aquí, por ejemplo, acá le dan. Y pues acá está nuestro perfil. Este es mi perfil, estos son los regalitos que me han dado. Y pues acá aparece en qué planeta estoy, que estoy en el de soñadores. Y como ven, tengo la estrellita de autoridad. Vamos a volver. Y para podernos ir a otra salida, vamos a dar aquí, donde está la navecita. Y acá nos van a aparecer los planetas. Están los populares, que son todos estos que ustedes ven aquí. Todos estos son los más populares, o sea, los que más visitan. Aquí están los últimos planetas con amigos elegidos, mis planetas. Pues cuando tenemos un planeta, pues nos va a aparecer aquí en mis planetas. Y acá pueden buscar por el nombre o acá en búsqueda de planetas, planetas de ciudad y catálogo de planetas. Pero a mí siempre me gusta ir a populares. Y como ustedes pueden ver, pues aquí están todas las salas populares.
Hay para los solteros, para los que están solteritos, pues pueden venir acá. Para los que buscan amistad, para los que buscan enamorarse, vamos a ir esta que esté amistad. Solo le dan ahí y ya se transportan. Y pues como pueden ver, aquí están estas personitas. Ven que ya no tengo la estrellita porque no tengo autoridad en esta sala, pero acá este chico sí tiene autoridad. Este también tiene autoridad, este también tiene autoridad. O sea que ellos pueden expulsar las personas si ellos quieren. Vamos a ver qué están hablando. Oh, mi fake. Estoy cansada de ver a los fake por ahí. A los haters por todos lados. Oh my god. ¿Será que me persiguen hasta aquí? Bueno, pues aquí vamos a ir a otra salita. Vamos a ir, por ejemplo. Ah, es que hay dos salas de amistad, creo. Oh, sí, mira, acá hay otra. Vamos a ir a esta. Ay, qué guapo este Abby. Está súper bonito. Guapetonas. Este atuendo está súper bonito. Bueno, aquí al parecer esta Cintia se está copiando de esta Anto 2017. Oh my god. Hasta aquí en Galaxy se copian los atuendos. Obvio que no es copia. Si en la tienda venden los mismos atuendos, cualquiera los puede comprar. Entonces, eso no es copia. Son productos que están en la tienda y pues cualquiera los puede comprar. Y es por eso que las dos chicas lo tienen. Bueno. Y pues mis amores, creo que este videito lo dejo por aquí. Si quieren agregarme, pues ya saben, solo... descargan la aplicación en su móvil y lo hacen por la Store, y cuando lo descarguen pues solo tienen que poner su correo normal, como crear una cuenta en cualquier parte, en cualquier chat, solo ponen su correo, su contraseña y les van a dar un pequeño como tour, les van a enseñar un poquito cómo es esto y después ya lo transportan inmediatamente a una sala. Ustedes deben elegir el avatar obviamente, y pues entonces así podrán ustedes, pueden ponerle el nombre que quieran. Yo pues le puse Equin porque es el y gusta que uso en todos lados. Entonces pues si van a iniciar en este nuevo chat, pues me agregan y pues por acá podemos estar hablando. La verdad es muy bonito, es como estar en cualquier chat, solo que manejas un pequeño avatar. Y pues nada, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho mi video y nos vemos para la próxima. Bye, bye.